llegaron a la parroquia viguesa de Cabra las fiestas de Santa Mariña, y qué mejor ocasión para sacarle el polvo a los carros de bolas y aprovechar las puestas del barrio vigués para dar espectáculo al vecindario. La Autoescuela Aponte fue la encargada de poner en marcha esta tradicional competición de carrilanas, que va ya en este 2012 por su séptima edición. Más de una veintena de carros de bolas participaron en esta fiesta del descenso, que aglutinó tanto a vehículos federados como a los no federados. Muchos de ellos, con aspectos muy curiosos, trataron de no dejar indiferente a nadie y sobre todo de dar mucho espectáculo al público, que a pesar del intenso calor, cambiaron la playa por el deporte de inercia. Algún carro que otro hasta emulaba algún coche del Nacional de Asfalto. No sé si es la versión carrilana del Porsche de Vallejo. Sí, más o menos se puede hablar que sí, pero bueno, no corre tanto como el de él, pero espectáculo da tanto más como da él en los tramos. Bueno, este es de los federados, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque nos han dicho que hay incluso una federación de la inercia o no sé qué. Sí, esto es una federación de deportes de inercia, estamos en trámites de reconocernos como deporte, y bueno, nosotros lo que hacemos es pagar un seguro anualmente para que nos cubran las carreras, los accidentes, que siempre los hay, aunque bueno, vamos, como veis, vamos bien protegidos con arneses. Bueno, peto que no lo llevamos ahora, cascos. Pero bueno, que es una federación a nivel española que regula la práctica de este tipo de deportes. Y que bueno, hoy es una carrera que no es puntuable para ningún campeonato, pero que bueno, que para comenzar con los chavales nuevos que bajan en otras categorías que no son como estas, y para meterles el gustillo en el cuerpo y para dar espectáculo aquí al pueblo de Cabral, pues está muy bien. Tratamos de... Como te estrelles, no pruebo otra vez en rodamientos. Ahí está ese mensaje. Bueno, chicos, pues nada, a ver si hacéis podio como los Vallejo. Vale, muchísimas gracias. Otros carros estaban menos preparados, pero quizá un poquito más caracterizados, como por ejemplo este que ven. Y es que el ascenso del Celta a Primera División no se pasa por alto en la parroquia de Cabral. De Cabral nos hemos encontrado, como no podía ser de otra manera, pues con un carro caracterizado con el Celta. Ahora que estamos en primera, tenemos que festejarlo como sea. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió la idea esta? Pues vino un poco así en colectivo, los colegas y así, pero bueno, el carro era lo que era así pintado a correr el año pasado, y este año había que hacer un prototipo, porque no el Celta. Vale, ya tenéis aquí apuntado Primera División, bueno, o retorno. Tenemos que recordarlo eso siempre. Bueno, ¿y tú vas a pilotar aquí el carro este? Sí, yo y un amigo estoy esperando por él, que está llegando tarde, espero que llegue, pero sí. Bueno, y explícanos un poco cómo es la técnica para ir seguro y pasárselo bien, sobre todo. La técnica es fijarse en los federados, porque realmente nosotros copiamos a la gente que corre federada, la Federación Gallega. Bueno, Miguel, pues que tengas mucha suerte y que como el Celta, a primera. Hombre, claro. Dentro de los no federados había incluso alguno con tecnología punta, como este que ven aquí. Un carro de bolas con un mes de trabajo encima, que lleva hasta frenos de pedal y amortiguadores. Mucho trabajo, ¿no? Me contaban por ahí antes en estos carros de bolas. Sí, bueno, este carro lo hicimos el año pasado y estamos casi un mes haciéndolo. Uh-huh. ¿Casi un mes? Sí, casi un mes haciéndolo, copiando a los federados y viendo por aquí. Y bueno, tirándonos por aquí para abajo, a ver lo que pasa. Bueno, usted lo vemos ya un poco más trabajado, un poco más currado. Cuéntanos, porque vemos aquí que llevas hasta frenos. Sí, amortiguadores también, para que vaya un poco mejor. Los frenos los mejoramos, porque antiguamente, nos íbamos por ahí para abajo sin frenos casi. Y era un poco locura, entonces hay que mejorar la seguridad. Y si creían que lo habían visto todo, aquí va el No Va Más, la moto de bolas. Una innovadora y arriesgada participación donde el equilibrio se presenta como fundamental. Entre tantos carros de bolas de cuatro ruedas, nos hemos encontrado a uno de dos. Su piloto es Manu y se ha animado con la moto. A darlo todo fuerte. ¿Y esto? No, si ya son peligrosos. A mantener el equilibrio, como el circo, igual. Sí. Hay que hacer un poco el Jaimito. Bueno, y a velocidades también de vértigo, ¿no te da miedo? Porque si ya los carros de bolas son un poquito peligrosos. Bueno, hay que quitar las pegatinas.
Sí, ¿no? Sí, bueno, y esto del casco, explícame lo de la escobilla. Fue unos colegas hoy por la mañana, última hora, que se les dio por ir a los chinos y, oye... ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué les hizo gracia lo de la escobilla? Sí, el sacar todo el aire sucio. Bueno, Manu, pues... Bueno, a ver si por lo menos no caigo y la uso de limpia carreteras. Sí, ¿no? Le das un poquito ahí al asfalto, que está un poco sucio. Para que vengan los demás y me pisen. Bueno, Manu, pues que tengas mucha suerte. Estaremos atentos. Venga, a lo que hagas ahí con la moto. Gracias. Todos ellos y muchos más dieron la talla en una jornada lúdica que nos dejó grandes imágenes y, sobre todo, mucha diversión. Que todos somos... A pesar de algún que otro percance, todos llegaron a meta. Y es que lo de menos fueron los cronos.